Yo creo que en el caso concreto de España, el vínculo entre arte y educación es tan vigente hoy en día, pues un poco por las políticas que estamos viviendo, unas políticas de derechas y neoliberales que desplazan absolutamente todos los contenidos artísticos fuera de la escuela. Y son los centros culturales un poco los que se ven en la obligación o en la necesidad de recoger todos estos contenidos y preservarlos para que no caigan en el olvido. Es por eso que desde hace unos años podemos empezar a ver en diferentes museos cómo la programación va cambiando y está más vinculada a, no simplemente al arte, sino también a la educación, con todo tipo de actividades que casi equiparan a los museos como a un centro educativo. Mucho más allá de las visitas guiadas o de los talleres, ¿no? Me refiero como a cursos de profesionalización de artistas, universidades sin créditos, conferencias y seminarios sobre filosofía, una programación que no está simplemente basada en las artes visuales. Por otro lado, yo también considero que ya hace más de 10 años que se habla del giro educativo, de las pedagogías críticas, de la importancia de la educación artística y también considero que ya va siendo hora de que este vínculo se empiece a ver y se empiece a trabajar en los museos. Creo que aún hay muchísimo trabajo por hacer, así que yo creo que aún falta mucho para que veamos el verdadero vínculo entre arte y educación. Por otro lado, también me gustaría poner encima de la mesa una preocupación que llevo arrastrando desde hace un tiempo, que es la corrupción del vínculo entre arte y educación, ¿no? Está claro que en el momento en el que se encuentran las instituciones artísticas, al menos en el caso de España, están perdiendo muchísimos visitantes y eso también puede llevar a ver la educación como un filón o como un negocio que puede multiplicar o disparar el número de visitantes en sala, ¿no? Entonces, me gustaría poner sobre la mesa también esta posible corrupción del vínculo entre arte y educación, ¿no? Que los museos empiecen a programar todo tipo de actividades y eventos en los que multiplicar el número de visitantes, pero no realmente hacer un uso del arte y la educación, ¿no? Entonces, creo que corremos el peligro, todos aquellos que estamos en el campo del arte y la educación, de ver cómo nuestros proyectos se convierten en una especie de espectáculo por estas dinámicas o necesidades que tiene la institución de tener un número de visitantes concretos cada día que pasen por la taquilla del museo y compren la entrada y salgan por la tienda del museo. Entonces yo creo que todos los que estamos en este campo deberíamos ser muy críticos con este tipo de propuestas y deberíamos ser conscientes de que este vínculo ha de ser realmente un vínculo entre arte y educación y no un mero espectáculo o un simple espejismo. Los departamentos educativos tienen millones de desafíos. Y eso es en parte porque es uno de los departamentos más complejos que hay en una institución cultural. Yo diría que es una de las misiones principales del departamento educativo y es por eso que es tan complejo, es empoderar a sus públicos para que dejen de ser simplemente públicos y pasen a ser usuarios o participantes de lo que sucede en las salas y en los contenidos del museo. Por eso la labor del departamento educativo es tan compleja, porque tiene que trabajar o acompañar o ir de la mano de estos públicos y a partir del trabajo conjunto convertirlos en participantes y usuarios, ¿no? Esa es una tarea realmente compleja y trae una serie de desafíos inmensos que yo resumiría en tres, que serían los tres principales bajo mi punto de vista. Y el primero podría ser la independencia que es súper necesaria del departamento educativo. Es decir, que el departamento tenga una independencia del resto del museo y no por una cuestión elitista o porque el departamento no tenga nada que ver con el museo, todo lo contrario, sino porque creo que esa independencia es necesaria para que el departamento educativo se equipare a un departamento de investigación, que es lo que debería ser bajo mi punto de vista, y eso llevará al departamento a crear nuevas estrategias y nuevas maneras de hacer, más allá de realizar talleres familiares o infantiles y visitas guiadas. Creo que es muy importante que los departamentos se den cuenta de que esa idea de servicio hacia la exposición no lleva más allá de ser un departamento de actividades. Entonces creo que es importante que todos los que trabajamos en departamentos educativos reformulemos desde dentro
los departamentos. Por otro lado, otro desafío que yo creo que va de la mano un poco de este primero sería el, de alguna manera, convertir no solo el departamento educativo, sino el museo también, en una especie de nexo entre lo que hay afuera y lo que hay dentro. Los departamentos de educación tienen un poco que crear esta especie de puente entre los contenidos de dentro y todas las comunidades, colectivos, agentes, situaciones, momentos que están sucediendo fuera para traerlos adentro, pero no en un sentido de números o cuantitativo, sino de alguna manera para sumar capas y capas y capas y capas a la exposición, capas de significado, capas de miradas, capas de diferentes puntos de vista para enriquecer esa exposición. Y eso es una cosa que solo puede hacer el departamento educativo. Y ya por último, para acabar, creo que podríamos encontrar un tercer desafío en la idea de que el departamento de educación tiene que investigar alrededor de las metodologías de trabajo. Es decir, a muchísimos museos y centros de arte siguen arrastrando o heredan su manera de trabajar del museo de principios del siglo pasado. Creo que el departamento educativo tiene que encontrar o investigar de qué manera podemos trabajar todos juntos dentro del museo los contenidos, pero de maneras participativas, colaborativas y críticas, sino que también es muy importante que esas experiencias se compartan. Se compartan no solo con museos, sino también con colectivos y con diferentes agentes para que puedan inspirar nuevos proyectos, inspirando en lo bueno y lo malo que ha sucedido en nuestro proyecto y así, de alguna manera, cómo replicar nuevas experiencias y nuevas metodologías que nos ayuden a encontrar nuevas maneras de estar juntos y de trabajar juntos.